Y creo que es el momento idóneo, es el momento como exacto, para meter un poquito el dedo en la llaga y hacer una de mis irreverencias habituales. Y mi irreverencia de hoy quiero que sea sobre la base de una meditación que yo estaba haciendo durante el fin de semana, sobre todo a raíz de las declaraciones de una comunicadora que no conozco, no tengo el gusto, el disgusto de conocerla, no lo tengo claro todavía si es gusto o disgusto, y sobre unas declaraciones que se hicieron sobre las hermanas Mirabal y que han venido a escandalizar a gran parte de nuestra sociedad, con razón, ¿no? Con razón. Y eso es lo primero que hay que decir y es lo primero que hay que dejar claro. Evidentemente fueron unas declaraciones como las que puede dar cualquier persona que agarra un micrófono, y a eso y sobre eso va mi referencia del día de hoy, sobre el hecho de que cualquier persona pueda precisamente coger un micrófono y decir lo que le venga en gana. Y ya no solo en emisoras y medios de comunicación tradicionales, como lo son esta emisora y los canales por donde nosotros retransmitimos, sino también a través de todas las plataformas digitales, porque hoy por hoy cualquiera se compra un micrófono, una plataforma como las que nosotros tenemos aquí en esta oficina, y tú puedes abrir tu propio canal de YouTube y hacer tu propia emisora digital y crear tus propios podcasts, los promocionas. Y muy posiblemente, si eres ingenioso, tienes talento y sabes cómo manejar todas estas plataformas, pues logres abrirte un camino como comunicador, quizá incluso hasta mucho mejor del camino que te puedes abrir en los medios tradicionales. Dicho esto, hay que entender que ya cualquiera puede hacer uso de todas estas plataformas y convertirse en comunicador, aunque no sea tan comunicador, y decir lo que le venga en gana, como yo lo puedo estar diciendo, quizá pensando las cosas un poquito más o no, porque cualquiera que nos esté escuchando puede pensar completamente distinto a lo que yo pienso, y sin embargo, pues nos respetamos. De mí podrá decir, bueno, pues es que Pinky con esa forma de pensar es un idiota, o es un tonto, mira qué bruto, que no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Bueno, pues también es válido, pero yo no puedo usar este micrófono pues para comerme a esas personas porque opinen o digan cualquier cosa o de mí o porque pienso de una forma distinta. El caso es que en los últimos tiempos hay una serie de personas, comunicadores, personajes, también podríamos decir, que usan los medios de comunicación y se despachan con una serie de enunciados que nos da que pensar dos cosas. Por un lado, decir, bueno, es que dice una barbaridad tan grande como llamar inservibles comunistas o comunistas que no sirvieron para nada, pues a tres heroínas nacionales, bueno, pues tú puedes decir pues que es un irrespeto, que es no sé qué, pero que es no sé qué. Está bien, yo coincido con todo eso. Evidentemente, entiendo que hay ciertas cosas con las que no se relajan, que tú puedes tener tu opinión muy particular, pero que tienes que saber emitirla con el respeto que se merecen los demás que piensan de otra forma distinta. O sea, porque tú pienses de una forma distinta, no tienes por qué expresarte lastimando a los que tienen otra forma de pensar. Y ahí es a donde voy. Cuando se habla en los medios de comunicación de religiones, o cuando se habla de nacionalismos o de heroísmos, de cosas que van muy enraizadas en el ser de cada uno, hay que saber hacerlo para que tu opinión no se convierta en la herida de otra persona. Y yo creo que ese cuidado que hay que tener es lo que se ha perdido en los medios de comunicación, ese respeto hacia la forma de pensar de los demás. Pero lo digo muy consciente de que tiene que ser en doble vía. Ok, tú no puedes llegar, yo nunca llegaría a un micrófono para irrespetar los símbolos patrios, para irrespetar a los héroes nacionales, yo nunca lo haría, no es mi línea, y además yo soy un defensor de todo ese tipo de simbología, porque al final es lo que despierta en todos nosotros ese sentimiento de empoderamiento patrio. Entonces yo creo en todo eso, yo creo en la importancia de una bandera, en la importancia de un escudo, creo en la importancia de un himno nacional, creo en la importancia de los personajes
históricos. Pero eso soy yo. Hay mucha gente que puede creer de una forma completamente distinta y a la persona que yo considero un héroe nacional o un patriarca, la otra persona pues lo puede considerar un antihéroe o lo puede considerar una persona perjudicial para la sociedad. Pero yo tengo que respetar ambas cosas. En eso consiste la libertad de expresión. No solamente en la libertad de expresarte, sino en saber escuchar. En saber escuchar y entender que también el otro puede decir la estupidez más grande del mundo, ¿eh? Y no por eso tú te lo tienes que comer y merendar. Ok, ni insultarlo. Tú lo que tienes que tener la educación y la suficiente conciencia como para saber distinguir esa estupidez. Y saber que ese tipo quizá, porque dice una estupidez, sea un estúpido. Ok, pero en la medida de que nosotros sepamos identificar las estupideces, quizá a los estúpidos, y dejemos de preocuparnos tanto por las estupideces y los estúpidos, podamos ser un poquito más libres. ¿Ok? Y podamos poder ejercer también de una forma como más auténtica nuestra libertad de expresarnos y la libertad de los otros a expresarse y nosotros tener que oír toda esa sarta de estupideces. ¿Ok? Porque a veces nosotros queremos respetar muchísimo la libertad de expresión, pero nada más cuando nos conviene lo que escuchamos. O cuando tal, y ojo, porque puedo entender a todas esas personas que digan, no, pero es que los medios de comunicación los están escuchando niñas, ¿cómo tú puedes a través de un medio de comunicación decir tal o cual cosa porque lo escucha un niño y de repente todo está relacionado un poco con la educación? Lo que no podemos es silenciar voces, porque eso forma parte del fomento de la mala educación. Mientras nosotros sigamos callando voces de las cosas que no nos gustan escuchar, mientras mandemos a la hoguera aquellas personas que piensan distinto que nosotros o se expresan distinto de nosotros, por muy grande que sea la estupidez que digan, nosotros no estamos educando, estamos maleducando. Esa es mi opinión como muy, muy particular. Evidentemente, entiendo que haya también dueños de medios de comunicación que no permitan que en sus medios se transmitan ideas con las que ellos no están de acuerdo. Eso perfectamente, por eso hay medios de comunicación de una ideología de derechas, hay medios de comunicación de una ideología de izquierdas y hay medios de comunicación que piensan de una manera sobre el aborto y hay medios de comunicación que piensan sobre el aborto de una forma completamente distinta, sobre la xenofobia, sobre el machismo, sobre el feminismo y sobre todas esas cosas. Lo que pensamos las personas se puede traducir a los medios de comunicación. Por eso existe una diversidad de medios de comunicación donde los que están dentro se supone que se expresan acorde a la política de los dueños de esa empresa de comunicación. Lo que sería un sinsentido es que dentro de un medio de comunicación de derechas pues haya una persona de izquierda. Bueno, hay gente que diría, bueno, pues que es que la diversidad en ese medio... Bueno, es verdad, quizá el escenario idóneo sea que un medio de comunicación tenga dentro de su propio medio de comunicación voces muy distintas y variadas. Pero también está la opción de que no, de que todo ese medio de comunicación sea radicalmente de izquierdas o radicalmente de derechas, o que en ese medio de comunicación sean todos absolutamente machistas. Pero de la misma manera puede haber otro medio de comunicación donde todos los que estén dentro puedan ser todos feministas. Y puede haber otro medio de comunicación donde sea mitad y mitad. Y otro medio de comunicación donde haya tres de un lado y dos del otro. Todas esas posibilidades están ahí. Lo que no podemos es... Y en eso consiste precisamente la pluralidad. No es pluralidad solamente que en un periódico haya distintos... que haya un balance. Evidentemente, un periódico que lo tenga es un periódico plural, pero puede existir un periódico completamente inclinado hacia un lado. La pluralidad estaría en que debería de haber otro periódico inclinado hacia el otro lado, para que el lector encuentre diversidad de opiniones. Pero aquí como que estamos acostumbrados siempre a que todos los medios tienen que ser plurales. Está bien, perfecto. Y también estamos acostumbrados a que haya cosas que deben de ser así porque están establecidas de esa manera. Los héroes son héroes. Y tata, entonces de repente viene una persona y dice, no, es que yo creo que no. Entonces nos espantamos todos.
pluralidad, la pluralidad es muy amplia y la libertad de expresión también. Siempre y cuando, y quiero terminar con esto, siempre y cuando esa libertad de expresión se utilice con respeto, con educación, que tú te puedas expresar difiriendo de todo el mundo, pero sin causar una herida, sin meter un dedo en la llaga, porque no vale la pena. Porque creo que todos los que usan un micrófono tienen que tener la inteligencia suficiente como para saber decir todas y cada una de las cosas, sabiendo decirlas, a veces diciéndolas de forma enérgica, diciéndolas también con pasión, pero no por eso teniendo que lastimar o ser irrespetuoso, no solamente hasta con la persona a la que te estás dirigiendo, sino hasta con el resto de la audiencia. Porque no creo que sea agradable para todas las personas que nos están escuchando escuchar a una persona en su emisora de radio gritándole y diciéndole barbaridades a otra persona. Pero eso no es agradable. Creo que se puede hacer de otra manera y estás comunicando igual y te estás expresando de la misma manera. Voy a cerrar esta irreverencia con una pequeña reflexión. Yo lo publicaba esta mañana en mis redes sociales, arroba pinkypintor en Twitter, y decía que tenemos que acostumbrarnos a ir estupideces, porque va a haber muchas personas que digan estupideces. Hay muchos, muchos estúpidos diciendo estupideces. Y en la medida que vayamos escuchando estupideces, que vayamos identificando a los que dicen estupideces y sepamos lo que le pasa a las personas que dicen estupideces, porque a las personas que dicen estupideces les suele pasar cosas, a ellos mismos les suele tener consecuencias, entonces, en la misma medida que nosotros vayamos identificando todo eso, seremos más libres, nos preocuparemos menos porque mi opinión es distinta. Y si tengo que apagar tal emisora de radio para no escuchar esa estupidez, el control lo tengo yo. Y yo cojo y lo apago. Y en la medida de que más gente siga pagando a los que dicen estupideces, menos escenarios tendrán y el mismo mercado y las mismas plataformas se irán cerrando a este tipo de personas poco a poco. Pero lo que no podemos hacer es taparles la boca. Se la tienen que tapar ellos mismos con lo que digan. Ellos son los que, mientras sigan diciendo cosas de forma irrespetuosa, se irán trazando un camino que tendrá sus propias consecuencias y que tarde o temprano, en la medida de que todos nos vayamos educando mejor, todos vayamos diciéndole a nuestros niños lo que está bien y lo que está mal, cómo se tienen que decir las cosas y cómo no, pues entonces se irá limpiando todo esto. Si eso no es así, cada vez van a surgir más personas, busca likes, más personas que quieran sonar a base de ya insultar a los demás, de decir barbaridades solamente para llamar la atención y que los critiquen bien o mal, porque a ese tipo de personas no les suele importar absolutamente nada lo que piensen de ellos. Ellos lo dicen, generan controversia y ya con eso se sienten satisfechos. Porque lamentablemente en sociedades como las de nosotros, eso los hace subir escalones, los hace que se hable de ellos. Bueno, pues en la medida de que a nosotros nos importe cada vez menos eso, los iremos dejando de escuchar y se irán muriendo todos mediáticamente, para que luego no digan otra cosa, poco a poco. Así que vamos a concentrarnos en las cosas que de verdad merecen la pena y vamos a dejar que pasen de largo las que no vale la pena ni siquiera que ocupen una sola neurona de los pocos que entendemos que todavía podemos tener un cerebro funcionando.